100 días de oración. Día 46. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15, 9. Hoy lunes, 11 de mayo del 2020, oremos por proyectos de construcción que iglesias y escuelas tenían planeado en diversas partes del mundo. Pidamos a Dios que su fidelidad, su fe y su esperanza no caiga y puedan obtener los fondos necesarios. Oremos por las islas de San Vicente y las Granadinas, que ahora mismo se enfrentan a una de las peores sequías en la cima de esta pandemia. Pidamos fervientemente a Dios la lluvia y sus bendiciones para todos ellos. Oremos para que durante esta pandemia logremos un discernimiento para cumplir las medidas sanitarias promovidas por nuestros gobiernos y no caer en fanatismos que impiden un mejor control de la crisis. Oremos por quienes están plagados de miedo durante esta crisis, que miren al cielo y clamen al Padre, que puedan fortalecer su alma, que logren conectarse con Dios y sentir paz. Esa paz que solo Él la da.